que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya. A veces si te falta algo, no puedo dormir. Bueno, ¿y qué más parece? Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Yeah. Demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me fallarás, ojalá pudiera pedirte que ya, por favor no crezcas más. No crezcas más. Thank you.
quiero agradecerle a Dios porque celebraré los 15 a mi hija y a todos mis familiares, amigos que han venido a acompañarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que brindemos por los 15 de mi hija. No queda nada más que decirles que Dios les pague a todos. ¡Salud! El tiempo hacia atrás, y hacer lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar. Por encima del sol, por debajo del mar. Muchas gracias a todos por haber asistido y haber venido a compartir este gran momento conmigo. Estas 15 velas representan las personas más importantes de mi vida. La primera se la dedico a Dios por haberme dado tantas bendiciones y por haberme permitido cumplir otro año más. Esa otra vela se le dijo a mi mamá, que bueno, en estos momentos no está, pero se la dedico porque ha sido un ejemplo a seguir. Siempre que la recuerdo, recuerdo que debo de seguir sus pasos, como decía ella, dejar una huella. Se ha sido un hombre ejemplar que me ha enseñado a ser buena persona, que ha sido un hombre muy responsable y que me ha enseñado a ser una persona humilde y a ser buena persona. Abuela, se la dedico a mi abuela Mirelis, que ha sido mi segunda mamá y que a pesar de que la sobrecogí mucho,
siempre nos reímos y siempre me ha sacado una sonrisa.
mi familia.